está basada en hechos reales. Sí. Y dice más o menos así. Yo. Voy de camino al hospital y no sé por qué, no me muevo con libertad. Estaré borracho tal vez, la vida preocupada a mamá, y a ratos me volteé a ver. Tranquila ma, ¿quién te hizo llorar esta vez? Pensé. Me llegan mensajes, no los puedo responder. Mi cuerpo un anclaje, no siento ser parte de él. Quiero gritar, por favor despiértenme, pero no logro hablar, no me consigo ni mover. Todo va de forma lenta, una carretera de noche. Veo urgencias y una enfermera anotando mi nombre. Miro a mi familia que está contando las horas, yo cerrando ya los ojos, hueso, mi cuerpo me implora. Entro rápidamente un cuarto frío de urgencias, mientras que mi madre mira cómo cruzo esa puerta y lágrimas caen sin desnudar una esperanza. Brazos se entrelazan para mantener las fuerzas. Ahí recuerdo todo, el dolor, esa angustia, ese odio y todas aquellas cosas juntas. Se repite el episodio y no consigo pedir disculpas. Cumplí mi cometido, o eso es lo que me asusta. De pronto me encuentro en una cama con suricables, tornando segundos importantes mi vida y la muerte. Lamentablemente es evidente que mis pulmones no respiran y que expira el tiempo para despertarme. La máquina suena y les avisa que no tengo pulso. No fui tan resistente como el médico supuso. Lo sé, yo estaba ahí parado aunque nadie lo supo, y también para ver cómo todos morían cada segundo. Intenté gritar, lo juro, pero nada era suficiente. Haga lo que haga, no puedo volver con mi gente. ¿Qué mierda hice? Me cuestioné tantas veces. Ya no había nada que pudiera hacer desde la muerte. De repente estaba parado frente a un ataúd cerrado, rodeado de mucha gente con sus rostros empapados. También vi a varios que estando vivos me sepultaron, limpiándose las manos con... Era un gran sujeto, sin dudarlo. Después me giré a un costado y de lejos la vi a ella. La chica que había amado estaba llorándole a mi esquela. Me lastimó demasiado no poder contenerla y decirle a la cara: acá estoy todas las veces que quieras. Triste que ya no puede darle un beso, una caricia. No puede decirle nunca más un hola a mi familia, a mi hermano de otra sangre que no me odie por dejarlo. Decirles a todos mis seres queridos que los amo. Estoy en un vacío infinito sin saber qué puedo hacer, navegando en la oscuridad que me tapa ya los pies. Se oye solo el eco de mi voz atormentándose, y el viejo de la osa aparece para hacerme de juez. Me vi una sensación rara cuando miro mi lápida. Me rebobina mis recuerdos de una forma rápida. ¡Qué salida trágica! Me dice mirándome a los ojos: das lástima por hacer de una carga todo tu odio. Sí, sí que fui tonto, pero hay algo que me remarco. Es que errores cometemos todos, y por ello rectifico que la verdadera libertad no está en cuando nos morimos, sino nosotros mismos cuando nos perdonamos. Y por eso me repito, me perdono. Y por eso me repito, me perdono, me perdono. Y por eso me repito, me perdono. Ahora por fin puedo descansar en este océano hondo. Porque Tomás Cerruti, alias Fresti, falleció un 13 de enero de 2018. Pero su música no. Se irá por ahí sonando, molestando. Porque si no me mató la vida, lo hizo la música. Desde ya muchas gracias a los que siempre estuvieron ahí. Son parte de esta pequeña obra de arte a la cual no quiero y deseo tener que volver. No, nunca, nunca. Solo necesitaba sacarme esto de encima. Sacarme infierno. Como siempre. Hermano, primero y principal, soy una gran persona. Un pibe muy buena onda, muy buena persona. Otros caminos son muy, pero muy distintos, pero sabes entender.